Lightship ARDK 3.0, la evolución del kit de desarrollo de realidad aumentada creado por Niantic, el famoso estudio detrás de los juegos más exitosos de realidad aumentada, Pokémon Go, Ingress y Peridot. Con esta versión, al crear realidad aumentada en Unity, contarás con toda la robustez y capacidad de AR Foundation, enriquecida y potenciada por las avanzadas funcionalidades de Lightship ARDK. En otras palabras, desde ahora, Lightship ARDK es compatible con AR Foundation. Tendrás acceso a las mismas herramientas que Niantic implementa en sus juegos, tales como VPS, percepción del contexto, multijugador y mapas, las que te permiten VPS, posicionar contenido virtual en cualquier parte del planeta, con una precisión de centímetros, utilizando el sistema de posicionamiento visual y Geospatial Browser. Percepción del contexto. Diseñar experiencias que comprenden e interactúan con el entorno real, mediante funcionalidades como profundidad, oclusión, clasificación semántica y navegación. Lo mejor, no necesitarás sensores de profundidad o LiDAR, así que son compatibles tanto para Android como para iOS. Multijugador. Construir experiencias de realidad aumentada en donde los jugadores interactúan y comparten el mismo contenido virtual, estando en el mismo lugar o a distancia. Todo esto implementado a través del nuevo sistema multijugador de Unity, Netcode for Game Objects. Mapas. Implementar mapas 2D o 3D personalizados y optimizados para Unity, al estilo de Pokémon Go. Acompáñame a descubrir las funcionalidades de Lightship ARDK 3.0 y crear tu primera experiencia de realidad aumentada anclando contenido virtual en cualquier parte del planeta. Creamos un nuevo proyecto en Unity e integramos y configuramos Lightship ARDK. Si ya estás familiarizado con AR Foundation, notarás que seguimos el mismo proceso. Eliminamos Main Camera, agregamos AR Session y agregamos AR Session Origin. Para usar VPS en XR Origin, agregamos AR Location Manager. Activamos Auto Track y presionamos Add AR Location. Esto nos permitirá cargar el lugar en donde anclaremos el contenido virtual. Una vez hecho esto, AR Location Manager rastrará esos lugares y al apuntar el teléfono hacia ellos mostrará el contenido que ha sido anclado. Para cargar un lugar, accedemos a Geospatial Browser. Acá se encuentran más de 200.000 lugares, denominados Wayspots. Si el lugar que buscas no está, puedes escanearlo y añadirlo mediante la aplicación llamada Niantic Wayfair App, disponible para Android y iOS. Cuando hayamos elegido el lugar que vamos a utilizar, lo descargamos, lo importamos a Unity, nos generará un prefab que es el modelo 3D del lugar, junto con un manifiesto que debemos referenciar en AR Location. Así que lo referenciamos. Ahora solo nos queda agregar como hijo de AR Location el contenido que queremos anclar y posicionarlo en donde queremos que aparezca. Cuando construimos la aplicación y nos dirigimos al lugar, ¡voilà! El contenido se visualiza en la misma posición que definimos en Unity. ¡Perfecto! Si quieres aprender más acerca de ARDK, realidad aumentada y virtual, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!